Since our founding over 17 years ago, we remain proudly committed to being a company that values relationships above simple profits. In that time, Caravela has established a direct presence in 7 Latin American countries: Colombia, Ecuador, Peru, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, and Mexico. We make tremendous efforts to be situated close to quality-minded farmers and their communities. Our origin teams are trained to seek out these farmers, providing education, guidance, and resources, along with recognition for their outstanding contributions. When you witness a farm's quality improve over time, you see that it's about more than just the coffee. You see the impact, and understand that coffee is truly about relationships. Caravela Coffee is pleased to share with you how we continue navigating forward. Los gustos que hemos llegado a conquistar de diferentes extranjeros, ¿no? Personas de otros países que se han enamorado mucho de la taza de café que tenemos aquí, y pues las visitas que hacen, pues eso nos como que nos convence más y nos da mucho más ánimo para salir adelante. Caravela está presente siempre, o sea, tenga usted lo que tenga en producción, ellos están ahí. Entonces, están en picos de cosecha, pero también están en épocas de no cosecha. Agradecerle a Caravela, que ha venido a hacer un buen trabajo a Nicaragua con nosotros, los productores de café. Los felicito y siempre lo digo, Caravela ha venido a salvar a muchos productores aquí de tratar de ubicar el café, nuestro café, a los lugares que verdaderamente debe de estar y pagarlo al precio que verdaderamente debe de estar. Se puede pensar en ser cada día mejor, en evolucionar, en vivir mejor en todos los sentidos, tanto en el sentido del alimento, como en el estudio de los muchachos, como evolucionar, tener una casita más o menos que uno pueda vivir dignamente. Muchas cosas que también nos ha llevado por allá a la finca, conocer otras experiencias. Eso también, de que hemos conocido clientes, clientes de Estados Unidos, clientes que andan con gringos. Para nosotros Caravela ha sido una ayuda muy importante, porque fue, digamos, que nos hizo ver que podíamos hacer, llegar más allá, que podíamos ganar mucho más con nuestro producto, que se podía llegar a ese reconocimiento, que podía ir que nuestro café podía trascender fronteras, y eso es algo invaluable. Vendía un triple A, un ejemplo, y yo decía, bueno, como me dieron 300 mil pesos más, entonces esos 300 mil los voy a dedicar para mi secadero. Y así fui comprando, así hasta que plum, ya lo hice. Bueno, el café y todo esto es como la empresa familiar que tenemos entre los tres, y pues yo quisiera seguir estudiando carreras que me pueden ayudar a administrar esta finca, agronomía, catación. Y entonces Caravela nos pagó a nosotros en 1.400 el quintal. Quitamos de ahí para darle algo a la cooperativa y luego pues ya nos quedó libremente, nos quedó casi en 1.370 quetzales. 1.370 quetzales libre nos quedó. Entonces, de ahí sí nos quedamos muy contentos con esos deseos de seguir trabajando. Ya llevamos prácticamente 11 años trabajando con esa empresa. Gracias a Dios, hasta ahora nos ha ido muy bien. Ha habido formas de mejores precios y hemos podido agrandar el terreno. Ya le he conseguido terreno para los hijos. Hemos comprobado que la carga de café, para sacar una carga de café seca, son cerca de 700 mil pesos en costo, ¿sí? Y si yo la estoy vendiendo a 900, 950, pues me está quedando
ganancia. Si uno mejora la calidad de café, va a mejorar la calidad de vida. Carabela paga los cafés de acuerdo a la calidad que se obtiene durante el proceso del beneficiado húmedo. Si es así, nosotros lo vamos a hacer lo mejor que se pueda porque queremos quedarnos con Carabela. Pero es que yo quiero un triple A. ¿Y será que yo no puedo sacar un microlote? No, es que eso es muy difícil. Bueno, este año saqué mi primer microlote. Se experimenta y se ensaya y se busca el... O sea, se mejora. Entonces siempre estamos en constantes... y constantes mejoras. La única opción que nos queda a los cafetaleros es cada día tener una mejor taza. ¿Y cómo es la mejor taza? Con un mejor manejo. Es muy bueno que estén todas las líneas abiertas, porque pues eso hace que el caficultor, bueno, lleve un cafecito 83 punticos, pues tiene al menos un intensivo, un comercio, ¿sí? Que son como casi 100 mil pesitos más, que para uno de caficultor y 100 mil pesitos es plata, ¿sí? Porque uno... con 100 mil pesos en carguita y lleve 4 o 5 carguitas, pues se mira lo que aumenta. Nosotros sabemos que nuestro café es caramelo, es cítricos, es limón, amor y pasión. Ha sido muy importante el acompañamiento de ella. Ella ha estado muy encima de los procesos de fermentación, de seca y también de cogida, de la cogida del café. Nadie ha hecho el trabajo que Carabela ha hecho en esta finca. Venir a ver el corte en la recolección en el campo. Venir a ver cuando lo estás midiendo. Venir a ver cuando ya está lavado para llevarlo a beneficio, para analizártelo. Aprender. Eso se lo agradezco, yo a Carabel. Y Lorena, pues ahí apoyándonos, diciéndonos, dándonos las recomendaciones, trayéndonos siempre nuevas iniciativas. Créame que eso es un apoyo grande para nosotros los caficultores. Carabel ha mostrado bastante interés en nuestro café, en los caficultores, y nos ha asignado un técnico que nos ha visitado con bastante frecuencia y que nos ha instruido mucho. Me da la oportunidad de yo ir a aprender a catar cafecito. Entonces yo llevo lotecito y él me deja catar mi cafecito y así nadie me va a envolver tampoco. De certificación no es solamente para uno obtener un valor agregado, sino para obtener un conocimiento y aplicar algunas normas que no solo me beneficie como productor, sino a toda la sociedad y poder proteger el medio ambiente, poder proteger nuestras fuentes hídricas, cómo comenzar a descontaminar. O sea, son unos criterios que a uno lo hacen crecer como persona, no solamente con un valor agregado, sino como persona, y poder rescatar que cada día nosotros necesitamos de nuestro medio ambiente sano.